puedo cocinar. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo cocinar porque no sé lo que la gente quiere que cocine. Entonces, ¿saben qué? Les pregunto, ¿qué quieren que cocinemos hoy acá en Que Mañana para este día así de fresquito? A ver. ¿Qué te gustaría que Ariel te prepare? Un plato de fideo cassette. Cocido al horno con papa. Peseto, relleno. Polenta. Ahora, en este momento, una tarta de caprese. Ariel, ¿me haces un vacío al horno con papas, por favor? Sabes que te admiro, me parece maravilloso cómo cocinas. El filé de merluza la romana. Como soy tana, te pido que me lo dediques. ¿Podrá ser? ¿Estamos grabando? Ari, querido, escúchame una cosa. Este cuerpo necesita parrilla. Necesito, quiero, en mi San Juan natal, solían hacer una salchicha parrillera con proboleta arriba. No sé si vos te animás, ¿sí o no? ¡Epa! Muy bien, gracias a todos, a Misa Guinone, a Barassi, por la buena onda. Y a la gente que se para ahí a decir, queremos que cocines tal cosa. Hoy lo tengo decidido, antes de ir a la calle, sabía que quería hacer una carne. Tengo un vacío, conseguí un lindo vacío para hacerlo al horno. ¡Qué bueno! Entonces, ahí escuchaba lo que la gente proponía y demás. La gente quiere comer de todo. Miren este vacío. Este es un vacío entero, es algo muy fácil de hacer. El vacío al horno braseado va a quedar que... el objetivo es cortarlo con una cuchara, ¿sí? Así que hoy voy a hacer vacío al horno, pero lo que me interesa mucho mostrarles son las guarniciones, porque vos por ahí te haces un pollito, una suprema. Guarnición que queda muy rica son dos cositas vamos a hacer. Una, berenjenas. ¿Les parece? Sí. Les voy a mostrar cómo hacer berenjenas que queden ricas, que queden bien cocidas y que no lleven mucho aceite.